Amigos, quiero contarles algo. Oigan, me siento muy feliz por eso. Como que no quiero que suene presuntuoso, pero se los quiero contar. Y que imagínense que hoy también me maquillé yo sola. O sea, siento que desde que me sé maquillar no creo en nadie, bebés. Y como que a mí en la calle siempre los obreros, los celadores me piropeaban y me morboseaban. Pero hoy, hoy me han piropeado todos los hombres que hice en la calle. O sea, como que me da mucha risa. Iba caminando y me dijeron como, qué mujer tan hermosa. Ay, no sé qué. O sea, pero hombres como, no sé, o sea, como no celadores sino obreros, estaba toda... Y se los cuento porque no sé, hoy soy una mujer que sabe dónde viene, para dónde va. Hoy soy una mujer que cree en ella, que se ve linda y que lo transmite por dentro, por fuera. Y estoy reconfundida. Cántame una de Enredados. No, cántame una de Ralph. El Demolador. Cántame una de Toy Story. ¡Ay, quería que cantaras eso! Tan feliz. También creo que me defino como una persona muy comprometida, muy entregada, responsable, pasional. La verdad se dice apasionada. Oigan, pasional es otra cosa. Amigos, empieza mi día como embarazada. Bueno, no, todavía no he empezado porque no tenemos la pancita. De hecho, estamos yendo con mi mejor amigo Tiago. Estamos en el proceso de embarazar. Él es el papá del hijo. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Yo amanecí en bola porque hace mucho calor y amanecí muy feliz. Quiero contarles que ya salí de mi crisis, ya la vida es hermosa, no me voy a enfocar en cosas negativas, solo en cosas positivas. Espero que no se me dé. Y nada, amigos, la vida es una constante lucha por mantener el equilibrio. Yo soy una persona súper positiva, pero como que hay cositas que, amigos, soy humana, me ponen triste. Pero uno no debe ahogarse en un vaso de agua, sino tomárselo, hacer chichi y sacar lo malo. Amigos, me están escribiendo muchísimos perestroicos de Colombia, como, ¿qué? ¿En Bogotá son las 9? ¿Qué? ¿En Cali son las 9? ¿Será que tengo mi reloj descuadrado? ¿Qué? Amigos, no estoy en Colombia. ¡Ustedes no siguen mis historias! Bebés, quiero contarles que estoy leyendo mi libro, mi primer libro, oh my god. O sea, amigos, me gusta mucho. Siento que yo... Bueno, amigos, acabo de subir una foto y quiero que ustedes me enseñen de qué estamos hechos los perestroicos. Quiero saber a cuántos likes y a cuántos comentarios podemos llegar. Le ponemos una meta de 200.000 likes así, ¡locos, locos! Y 20.000 comentarios. Obviamente la persona que más comente mi foto va a tener una videollamada conmigo mañana, porque mañana voy a llamar a las 3 personas que habían ganado el giveaway y a la persona que había ganado mi fotico anterior. Así que vayan si quieren que los llame mañana. Acabo de descubrir que mi novela favorita del mundo mundial estrena temporada. Bueno, no es la favorita del mundo mundial, del momento. Estrena segunda temporada en septiembre y estoy como